Bueno, y ya le hemos estado dando el adelanto de esta historia que de verdad inspira. Un hombre que vino en calidad de deportado a Guatemala con los sueños rotos, tratando de encontrar una solución a sus problemas. Sin embargo, la luz siempre está al final del camino. Encontró esa oportunidad donde menos lo imaginaba. Vea esto. ¿Recuerda a este joven? Él se llama Cristian López y tiene 21 años de edad. Fue deportado semanas atrás de México y fue ingresado al albergue Ramiro de León Carpio en la zona 13 capitalina. Sus imágenes se volvieron populares, pues al observar la energía y el entusiasmo con el que recibía a los demás guatemaltecos que ingresaron deportados de otros países. Las autoridades migratorias decidieron otorgarle un empleo como jardinero al notar su actitud positiva. Cristian nos comenta que él ha desempeñado este oficio durante varios años, el cual se lo aprendió a su abuelo. Además, indica que se ha desempeñado en otras áreas y se siente agradecido con esta oportunidad. Yo tengo eso de mi abuelo, de parte de mi papá. Mi abuelo es jardinero, él me llevó a trabajar en jardinería, entonces mi hijo me dijo, esto lo vas a utilizar en tu futuro, entonces yo quiero que aprendas, me dijo mi abuelo, pues por eso es de que me gusta ser jardinero. Autoridades migratorias dieron a conocer los motivos que los llevaron a la contratación de Cristian. Muy contentos de ver gente guatemalteca que venga con esa positividad, con ese entusiasmo que ha tenido Cristian. Y es un video que se viralizó, que lo vio el señor presidente, que lo vio mucha gente, ha visto ese video a través de Guatemala. Y qué alegre, la verdad, ver ese entusiasmo de un guatemalteco que tenga esa fuerza, esa energía. Cristian forma parte de los 4.005 guatemaltecos que han sido deportados vía terrestre desde México en lo que va del año.